Este edificio neogótico con foso y aspecto de escenario de cuento se remonta al siglo XIV. Actualmente, el castillo de Moyland es un edificio histórico convertido en un museo que alberga importantes colecciones de arte, además de una amplia biblioteca de arte. También son habituales las exposiciones temporales. El castillo está rodeado de hermosos jardines. Su nombre deriva de la palabra holandesa Moyland, que significa país hermoso. El castillo sobrevivió relativamente ileso a las últimas batallas de la Segunda Guerra Mundial, hasta la llegada de los aliados el 25 de febrero de 1945. El mariscal de campo, Bernard Montgomery, tomó el castillo como sede. En este periodo, Winston Churchill también llegó a Moyland. Después de que se fueron, casi todo el suntuoso interior fue objeto de robo y vandalismo por parte de soldados canadienses y el castillo fue devastado. El castillo cuenta con una combinación de arquitectura histórica, unos jardines bonitos y alberga grandes obras de arte. Además, cada invierno, durante 5 días, alberga uno de los mercados navideños más populares del norte de Alemania, creando un ambiente mágico con cientos de puestos que ofrecen arte y artesanías tradicionales.